1.718.376 espectadores. Marcelo, tu vinculación fue directa con la filmación. Cuando yo cuento que se demolió prácticamente la casa de Fuenzo en Acasús. ¿Es cierto? Absolutamente. ¿Fue difícil? Fue muy difícil, mira, fue una filmación muy larga. Fueron 14 semanas de filmación. El nivel de exigencia y de obsesión de Luis sobre lo que se hacía era extremo, entonces no solo se demolió su casa, se demolió casi cada lugar donde pasamos. El film de Puenzo le permitió a Piñeiro compartir una terna nada menos que con Steven Spielberg por el premio Christopher a la mejor producción del año. Cuando llegó el momento de la historia oficial, digamos, yo había decidido que quería filmar, le dije a todos, digamos, a todo este equipo, que iba a ser una película, de qué película quería hacer, estaba en germen la historia, ¿no? El núcleo de la historia oficial. Y básicamente todo el tema económico, ¿no? Porque yo decidí cerrar la empresa, poner toda la plata de la empresa, y esto nos comprometía a todos en cuanto a lo que cada uno estaba haciendo. Y bueno, se prendieron todos. Marcel el primero, digamos, Marcel fue el consecutivo de la historia oficial. Alda Borni, autora del guión de la historia oficial, fue nominada al Oscar por esta película. Más tarde se convertiría en la coautora de los filmes de los tres filmes de Pinedo, Tango Feroz, Caballos Salvajes y Cenizas de Pinedo. Y ya vamos a llegar a
Argentina y Buena Vista International Film Production. La filmación duró 9 semanas y se utilizaron diversas locaciones de la provincia de Buenos Aires y los míticos estudios Bayres en Don Torcuato, cenizas del paraíso.
Movie, una película de aventuras por parajes sureños y con personajes que se van mezclando y con cierto alegato también o crítica a todo el medio que lo podría haber hecho. Pero me la estás contando. Pero ¿qué pasa en la pelea? No, pero... Thank you.
cetáceo carnívoro de 2,5 a 3 metros de largo.